Durante el cambio de actividad volcánica del Popocatépetl en las últimas semanas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil determinaron cambiar la fase del semáforo de alerta volcánica al pasar de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. El semáforo en verde tiene dos fases, precisamente la fase 1, que es el volcán en calma, y la fase 2, que son fumarolas y sismos leves, obviamente además de poca ceniza y actividad sísmica esporádica. Después pasamos a la fase amarilla. Indica un poco de mayor actividad y tiene tres fases. La primera, cierta sismicidad, por supuesto, fumarolas también, y también caída de ceniza esporádica. Tenemos la fase 2, en donde se presenta explosiones esporádicas, expulsión de vapor de gas, de agua y mayor cantidad de ceniza y presencia de material incandescente. Y también tenemos la fase 3, se presentan explosiones mayores, lava, fumarolas, y el color rojo ya en el semáforo de alerta volcánica tiene dos fases. La fase 1, que indica ya una actividad explosiva intermedia alta, fumarolas, material incandescente y ceniza abundante a gran alcance, a gran distancia del volcán. Y la fase 2 ya es una actividad explosiva alta extrema, posible derrumbe del volcán, expulsión de material piroclástico y altamente destructivo. Hay expulsión de lava y de lodo y es una condición altamente destructiva. Y también, por supuesto, es importante que ponga atención a esta información que ha dado a conocer Protección Civil de las zonas de alcance que tendría la ceniza y la arena también expulsadas por el volcán. El área 1, que comprende los poblados de Tlamacas y de Xalicintla, podría verse afectada por cantidades muy importantes de ceniza que alcanzarían varios centímetros dependiendo del tamaño de las erupciones. El área 2, que está compuesta por Amecameca, Texmelucan, es este círculo posterior, Amecameca, Texmelucan, Cholula, Atlixco, Hueyapan, Tetela del volcán y Ozumba, también tendría una ceniza moderada, la cual generaría apenas un milímetro de espesor, mientras que el área 3, que está integrada por, tenemos a Chalco, tenemos también a Cuernavaca, a Cuautla, a Mayuca, Puebla, de Huamantla un poco más para allá, Pisaco, Tlaxcala, por supuesto, son las zonas menos afectadas, ya que las erupciones pequeñas no provocarían caída de ceniza, de arena o de pómez. Ahora, este espectáculo de la naturaleza fue captado desde un satélite meteorológico de los Estados Unidos. Son imágenes a 35 mil metros de altura de la explosión del volcán Popocatépetl, tomadas por el satélite GOES-16. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.